¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Es un gusto nuevamente compartir nuestra clase de matemática. Así es de que estamos viendo las operaciones básicas. Muy bien. Y el último tema que vimos fue la suma, ¿sí? Les enseñaba cómo separar cantidades, cómo escribir también cantidades y leer cantidades de números, pero también les enseñé lo que es la suma, cómo nosotros podemos ordenar según la posición de los números. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender otro tema que es la resta. Muy bien, la resta es simple y sencillamente quitar, ¿verdad? Quitar es una diferencia que se necesita obtener de ambas cantidades, de dos números, de cuatro números, de seis números, de cantidades grandes. Y en nuestro proceso de vida nosotros nos encontramos con diversas cantidades. Así es de que vamos entonces a trabajar el día de hoy la resta con la siguiente cantidad. 7,589 menos 3,000, a ver, un número, díganme. Excelente, 712, muy bien. Ustedes me van ayudando ahí. Vamos a repasar mejor con el marcador rojo. Vamos a dejar esta cantidad. 7,589 menos 2,698. Bien. Para poder restar, nosotros necesitamos empezar del lado derecho para el lado izquierdo. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Y tenemos que ser muy cuidadosos que la cantidad de arriba, quiere decir, a esto se le llama minuendo, que el minuendo sea mayor que el sustraendo. Bien, como que ya refrescamos un poquito, ¿verdad? Nuestros conocimientos, las partes de la resta. Y ahorita vamos a conocer cómo se le llama al resultado. Bien, el minuendo siempre tiene que ser mayor que el sustraendo, porque si no, no vamos a poder realizar la resta. Bien, empezamos entonces con la primera cantidad y decimos 9 menos 8. Si este número fuera menor que este, nosotros tendríamos que prestarle al siguiente número. Si el siguiente número es menor que el sustraendo, tenemos que seguir prestando al siguiente y así sucesivamente. En este caso, el 9 es mayor que el 8, ¿verdad? Entonces decimos 9 menos 8, 1. Coloco el 1 debajo de la unidad, voy en línea recta. No quiero que ustedes vayan a colocar el número 1 hasta aquí o a medias del número 1. Tenemos que aprender a escribir correctamente los números y en la ubicación que corresponde. Muy bien. Ahora decimos 8 menos 9. ¿Qué hago ahí? Como no puedo restar, tengo 8 y le quito 9, no se puede. Entonces el 8 le presta 1 al 5 y el 5 se queda con valor de 4. Muy bien, prestando el 1 entonces decimos que este número ya tiene el valor de 18 y digo 18 menos 9. A ver, 18 menos 9, ¿cuánto es, chicos? Muy bien, excelente. Ustedes me dijeron que es 9. Excelente.
¿Este número qué valor corresponde entonces? Muy bien, 4. Entonces el 4 le pre... 4 menos 6, ¿verdad que no se puede? Entonces el 4 le prestará 1 al 7. El 7. Entonces decimos 14 menos 6. No podemos decir 15 menos 6 porque recuérdense que prestó 1 al 8. Este número solo se queda escrito así porque no podemos borrarlo. Pero nosotros sabemos que aquí ya es 4. Muy bien. Entonces decimos 14 menos 6. ¿Cuánto es 14 menos 6, chicos? Muy bien, excelente. 8. Ahora decimos que este número quedó en valor de... Muy bien, 6, y digo 6 menos 2, 4. Muy bien, chicos. Entonces, 4891 sería entonces, a este resultado nosotros le llamamos diferencia, resta o diferencia. Bien, se le llama resta o diferencia. Minuendo, sustraendo, resta o diferencia. Muy bien. Entonces ya recordamos, porque estos son contenidos que ya debemos de manejar muy bien, recordamos cómo prestar, cómo restar las cantidades y siempre no olvidarnos que cuando prestamos un número, ya no seguimos restando con el número que está acá. En este caso, ya no podemos decir 15 menos 6 o 7 menos 2, sino que va prestando, entonces va perdiendo un valor. Muy bien. Ahora vamos a conocer otro tema. Y esto es a la mayoría. Este tema pues les gusta mucho. Muy bien, la multiplicación. Y la multiplicación nosotros la realizamos de distintas formas, pero en esta, las propiedades de la multiplicación las vamos a ir conociendo en su momento para ir recordando. Pero la base principal de la multiplicación tenemos 972. A ver, ayúdenme, díganme números para poder multiplicar. Muy bien, 67 dicen por ahí. Estamos y tenemos esta multiplicación. Entonces, a esta parte de arriba la llamamos factor. Los números de abajo también se les llama factor. Muy bien. También vamos a conocer el resultado, qué nombre se le da. Bien. Aquí, por favor, necesito que tomemos muy en cuenta cómo trabajar. El orden en el cual vamos a colocar los números para no confundirnos. Vamos y multiplicamos con el primer número de derecha a izquierda. El primer número en este caso es el número 7. Y decimos 7 por 2, 14. Llevo 1. 7 por 7, ¿cuánto es? 49 más 1, 50. Llevo, muy bien, 5. 7 por 9, 63 más 5, 68. Muy bien. Bien. Yo escribí los números aquí arriba de los que llevo, porque necesito que ustedes vayan recordando bien el proceso correcto para realizar la multiplicación.
Si ustedes quieren, no pueden escribir los números arriba y pueden hacerlo mentalmente, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces, 6, voy con el siguiente número. Y este número se encuentra acá. Entonces, el primer resultado no lo escribo aquí, sino lo voy a escribir en este lado. Voy a correr una unidad y este número lo tengo en el lugar de las decenas, por lo tanto, su posición va de este lado también, de las decenas. Digo, 6 por 2, 12, llevo 1. Como les decía, si ustedes quieren llevarse el 1 mentalmente, lo pueden hacer. Si se les dificulta, escriban el 1 arriba del siguiente número que hemos llevado. En este caso llevamos 1 en la unidad pasada, entonces ahorita podemos llevar en el siguiente escalón aquí arriba, poder llevar el número de esta cantidad. Y si yo tuviera otro número aquí y necesito llevar, pues tendríamos igual que llevar a escribir el número arriba y quedamos llevando y así sucesivamente. Pero lo ideal es no escribir los números aquí. Yo les estoy escribiendo esto para que ustedes puedan ejercitar bien en casa, para que puedan, si no entienden, pausar el video y pues hacer el proceso correspondiente. Porque ustedes van a tener allí una cuadrícula. Entonces, en su momento yo les voy a explicar cómo necesito que venga el laboratorio. Bien. Entonces continuamos, 6 por 2, 12, llevo 1, 6 por 7, ¿cuántos chicos? Muy bien, 42 más 1, 43, llevo 4, escribo el 4 arriba, 6 por 9, excelente, 54 más 8, 58. Entonces ahora voy a sumar. Teniendo mis números así, entonces voy a sumar. Supongamos que esta es mi cuadrícula. Bien, ahora vamos a sumar. Bajo el 4 porque aquí no hay nada, entonces no puedo sumar con otro número. Bajo el número 4. El 0 más 2, lógicamente escribo el número 2. Luego digo 8 más 3, 11. Llevo 1. Aquí, si ustedes quieren, pueden decir llevo 1 escribiéndole el 1 aquí, o pueden mentalmente igual llevar el 1. Entonces digo 1 más 6, 7 más 8, 15. Llevo 1. Pero como aquí ya no tengo cantidad, entonces el 1 lo sumo con el 5 y es 6. Cuento 1, 2, 3. Escribo la coma aquí y digo 65.124 es el producto. Al resultado de la multiplicación se le llama producto. Entonces repitamos factor, factor, producto. Y tenemos el proceso de la suma. Ojo, por favor, no quiero que escriban números a mitad de la línea, no quiero que escriban números fuera del cuadro, por eso tenemos una cuadrícula en matemática. Yo les pedí a ustedes hojas de cuadro grande, la hoja de cuadrícula, para poder realizar bien nuestro laboratorio. Entonces vamos a utilizar número por cuadro, ¿sí? Y si tenemos otro ejercicio, dejemos unos dos cuadros o tres cuadros y realizamos la siguiente operación. A medida que yo no quiero que esté todo amontonado, todo junto, que a veces ya no se entiende. Si ustedes quieren, para mí sería muy indispensable y me gustaría que el resultado de las operaciones ustedes lo escriban con lapicero. Pueden utilizar el verde que les pedí o el azul. Y al final, pues, escribir respuesta
y escribir el resultado de la operación. 65.124. A la par o al final, o si queda el resultado así, tal vez encerrarlo para resaltar. En caso, pues ustedes digan, pues no me alcanzaron las hojas, y yo tenía poquitas, mi mamá no me dio mucho dinero, pueden hacer eso. Ahora sí, no, con el proceso realizado y dejando tres cuadros o dos de por medio, yo sí voy a, ahí puedo notar la diferencia que hay entre una operación y otra. Bien, chicos. Entonces, vamos a trabajar también las otra operación que corresponde al día de hoy. Que se le llama la división. Muy bien. Entonces, en la división también tienen nombres, tienen partes. Entonces, los elementos de la división son: la cantidad que va a ir aquí arriba se le llama cociente. A la cantidad que vamos a encontrar aquí se le llama divisor. Y lo que va aquí se le llama dividendo. Bien, cociente, dividendo y divisor. Vamos a realizar una división que ustedes tienen allí en su laboratorio. Muy bien, 5.896. Muy bien, esto es lo que ustedes tienen ahí dividido en 5.567. Me estaba olvidando. Muy bien. Ahora, si yo tengo, si yo tuviera un número aquí en el divisor, yo tomaría un número aquí en el dividendo. Pero cuando yo tengo tres números aquí, entonces digo 1, 2, 3. Para dividir, lo primero que nosotros debemos de hacer es contar los números que tenemos en el divisor. Muy bien, aquí tengo tres números. Bien, entonces voy a la cantidad del dividendo y también tomo tres números. 1, 2, 3. Se paró aquí. Ahora bien, si yo tuviera una cantidad más grande aquí, les estoy diciendo de 590, por ejemplo, entonces vamos a tomar el siguiente número, porque esta cantidad sería más pequeña que esta. Siempre, siempre el dividendo tiene que ser mayor o igual que el divisor. Bien, tengo tres números, busco tres números. En este caso, 589 dividido 567. ¿Cuál es mayor, creen ustedes? Ah, ¿verdad que sí? Correcto, el dividendo aquí es mayor. Entonces, digo, ¿cuántos 567 caben en 589? Les digo, lógicamente es 1. Pero más adelante yo les voy a enseñar cómo vamos a aprender a encontrar las cantidades de una manera muy fácil, con las tablas de multiplicar. Aquí un ejemplo, 5 dividido 5, 1. Entonces voy y digo 1. Hay un número, porque aquí no pueden haber dos, porque la cantidad bien nos da para una, para dividir una en el divisor. Muy bien. Multiplico 7 por 1, 7, 6 por 1, 6, 5 por 1, 5. 5. Ahora voy a restar. Y digo 9 menos 7, 2. 8 menos 6, 2. 5 menos 5, 0. ¿Qué hago aquí? Bajo el siguiente número, que es 6. 226. ¿Será que es divisible en 567? ¿Verdad que no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde? Trabajar con decimales. Pero en este caso no podemos trabajar con decimales.
Entonces, porque no hemos llegado a la temática de trabajar con decimales. Simplemente son divisiones básicas las cuales yo les estoy enseñando. Bien. Entonces, agrego un cero aquí arriba y se queda la división terminada. Ya no le sigo el proceso, porque si yo quiero, le agrego el cero aquí y continuamos entonces con el proceso más largo. Pero para ello entonces ya tendríamos que trabajar con el punto decimal. Entonces, como yo ya no puedo realizar el proceso, yo no quiero que ustedes aún se metan a trabajar a decimales. Por el momento quiero que realicen las divisiones en el proceso del cual nosotros ya conocemos, ¿sí? Las operaciones básicas correspondientes. Entonces, como bajé el 6, 226, ya no puedo continuar, entonces simplemente escribo el 0 arriba y queda la división terminada. En la próxima clase haremos también otro repaso acerca de las divisiones, practicaremos más, también practicaremos multiplicaciones, haremos otros ejercicios en la próxima clase. Así es de que espero que ustedes puedan realizar su laboratorio de una manera muy presentable. No en cuestión que ustedes decoren y pinturas o dibujos, no. En cuestión de bien hechos los números, los trazos correspondientes, utilizando bien la cuadrícula, porque recuerden, ustedes ya están en sexto primaria, entonces ya deben de escribir bien, no quiero tachones, borrones, que no se entiende qué cantidad sea. Puede trabajar aparte en una hojita, luego ir pasando en limpio. Por favor, chicos, así es de que les deseo todo lo mejor para ustedes y nos vemos en la próxima clase.